Muy bien, continuamos en esta oportunidad. Bueno, quiero agradecerles también a todas las personas que vía mensajes a través de las redes sociales, bueno, a través de las comunicaciones y a través de mensajes también esto están poniendo de manifiesto su solidaridad ante, bueno, no de repente hacia mi persona, sino hacia, podemos generalizar, porque imaginémonos que de repente no hubiera sido yo, hubiera sido otra persona, hubiera sido Civil, hubiera sido Jorge, hubiera sido otro comunicador que se hubiera apersonado, hubiera llegado hasta esta conferencia de prensa, como de repente se nos dio la oportunidad de llegar solos, como consideran de repente que nuestra opinión no es del agrado de ellos, no es del agrado de las personas que laboran en este lugar. De repente estamos equivocados, se le ha hecho la invitación al señor presidente de nuestra comunidad, incluso a la persona que me manifiesta que tengo que considerar, que en realidad tengo que conocer bien el tema, que tengo que conocer más el tema al respecto de imagen institucional. Quisiera decirle, yo le he hecho la respectiva invitación, cuestionan que invitamos a una persona, que entrevistamos a alguien, a quien entrevistamos. Nos cuestionan, señores, nosotros le hacemos la invitación al señor presidente, a las personas que representan imagen institucional, a los que hacen comunicación para poder conversar y poder dialogar, y de esa manera también pueda el pueblo conocer nuestra opinión y la opinión de ustedes. El hecho de que ustedes no quieran participar acá no es nuestra decisión, es la decisión de ustedes, y los invito. El día de ayer también tuvimos la comunicación del señor Hugo Eche, a lo cual gentilmente pudimos recibirle su comunicación, sacar su comunicación al aire, conversamos con él. Si de repente él tenía su punto de apreciación, dio su manifestación, aceptó que las situaciones, que las preguntas que se le hicimos, en qué de repente yo estoy equivocado, en qué usted está equivocado, se le dio la participación. Las preguntas que me envió a través de mensaje, les hice a los señores que estaban acá con nosotros. En este caso, podemos manifestarles que le damos participación y opinión a todos, señores. No necesariamente las personas que vienen acá, solamente ellos están permitidos. Y quisiera decirles que no estamos dirigidos por nadie, que no hay nadie detrás de nosotros que nos diga no entrevistes a una persona o no entrevistes a otra persona. Podemos entrevistar. Hemos pedido el día de hoy también una entrevista con el señor presidente de nuestra comunidad, lo cual ha quedado coordinar su agenda entre el día sábado o el día domingo. Esperemos tener una respuesta, esperemos que considere nuestra invitación para poder conversar. Es lo que yo quisiera y puedo manifestar, decir, si es la solidaridad que hacen las personas, es para los medios de comunicación. No efectivamente considero a mi persona porque me ha tocado vivir estos momentos, pero en realidad es para toda la comunicación. Hernán, afortunadamente a ti no te han agredido físicamente, pero sí te han intimidado. Y lo han hecho también, han tocado las herramientas de trabajo de tu camarógrafo, en este caso de Clip TV, y eso es suficiente como para decir que están tratando de interrumpir o perjudicar la labor que realiza la prensa. Tu camarógrafo en este caso manifiesta que silenciaron el micrófono y apagaron la cámara, por eso pueden solamente ver un vídeo de 5 segundos, 6 segundos, 4, no puedo ver bien, no puedo dar poco tiempo. Si es que él hubiera tenido la oportunidad, o si no hubieran hecho nada de malo, no pretendían hacer nada de malo, entonces no había ningún impedimento para que él siga grabando, ¿no? Cuando uno está actuando de buena forma, normal, ¿no? Uno va caminando por la calle, te están grabando, no tienes nada que ocultar. En este caso, esta gente que apagó el micrófono, esta gente que apagó la cámara con la finalidad de que no sigan grabando lo que te iban a decir o lo que te iban a hacer, y es una falta ante la prensa. No necesariamente tienen que llegar a golpes, porque eso es lo que están buscando, tal vez, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, solo falta que nos ataquen, nos esperen fuera de nuestras labores de trabajo, nuestras labores que realizamos a diario, nos esperen y un grupo de personas, o simplemente una sola persona nos agreda. Es lo único que falta, porque esto ya está saliéndose del panorama habitual, ¿no? Nosotros no estamos, bueno, en mi caso, yo nunca he estado acostumbrada a que me estén atacando de esta forma,
o a través, como ya lo habíamos mencionado, de las redes sociales. Nosotros tenemos que realizar un trabajo libre, es libertad de prensa, nadie nos puede impedir realizar nuestra función. Así que nosotros condenamos este tipo de acciones, nosotros no podemos estar obviamente a favor, porque así no lo hayan, ellos seguramente en estos momentos dirán, pero si nadie le ha hecho nada, te van a molestar, te van a decir, no te hemos agredido, ni siquiera te hemos tocado, pero con que apaguen la cámara del fotógrafo y con que apaguen el micrófono, entonces ¿por qué lo hacen? No deberían hacerlo, es una conferencia de prensa, así ya haya terminado, puede seguir grabando las instalaciones, puede seguir grabando el exterior, así que nosotros no podemos estar de acuerdo con este tipo de acciones obviamente negativas para la prensa sechurana. Bueno, yo tengo el número telefónico para las personas que están llamando, escribiendo por mensaje, 949-475-740. 949. Muy bien. Vamos a reiterarles la línea telefónica. Las personas que, bueno, están haciendo sus y escribiéndonos a través de mensaje, reiterarles es el 949-475-740. Para que puedan comunicarse con nosotros y de repente también hay personas que han asistido. Reitero. Agradecer la intervención y participación del señor Richard Gutiérrez, que en esta oportunidad consideró que no era razonable, nos apoyó, podemos decir, porque en realidad consideró apoyarnos en esta oportunidad. Es que nadie puede apoyar la violencia, nadie puede. Es una condenable. Persona, totalmente. Es condenable. O sea, nosotros, por más cólera que podamos tener, no puedo usar la herramienta de la violencia porque. No está permitido en nuestra ética llegar a ese extremo, bajar el nivel. Estamos en una sociedad democrática donde todos tenemos que respetar. Claro, entonces este tipo, lo volvemos a reiterar, estamos a favor o estamos de las acciones que nosotros realizamos como prensa, no sé por qué les incomoda tanto. Y bueno, solidarizarnos con todos nosotros, a todos nosotros nos ha pasado, a mí, a Hernán, bueno, a Yeshua. También falta que esperamos que no le toque a alguien más, eso sí sería lamentable. Así que la finalidad de este conversatorio, la finalidad de que ahora estemos aquí, es de que no sigan atacando a la prensa, no sigan haciendo lo mismo con el resto. Nosotros no somos sus enemigos, los enemigos simplemente son sus errores, son sus desaciertos. Ellos son sus enemigos con los que tienen que trabajar y con los que tienen que cada día decir, bueno, aquí me equivoqué, tengo que mejorar, esto no está bien, hay que cambiarlo. Esos son los enemigos. La prensa está para informar y decirte, oye, aquí te has equivocado, aquí hay cosas que no están bien, que nos parece que hay un acto irregular y que queremos que nos esclarezcas. Nosotros, esa es nuestra chamba. Nuestra chamba es llegar y decir, bueno, mira, tenemos este documento y parece que esto no es legal. Bueno, tengo una llamada, vamos con la siguiente llamada. Hernán, por favor. Tenemos una comunicación telefónica. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a Jorge y a la revista Civila. Bueno, para solidarizarme sobre esta situación, que ya es una costumbre por parte de quienes se empoderan en un gobierno comunal y la fundación comunal. Bueno, en principio, la opinión pública debe saber que quien conduce o quien dirige la fundación comunal e imagen institucional, la comunidad es una persona que obviamente no tiene la formación profesional en lo que es comunicación, periodismo, y por lo tanto es entendible que se puedan programar ciertos eventos que no cuentan con el protocolo que corresponde, que no cuenta con las formalidades y con el respeto como tal. Entonces, si está al frente una persona que no tiene la formación y el conocimiento, obviamente pues que todo eso se conduce mal y ahí están los resultados. Por otro lado, obviamente pues que veo en las imágenes que se ponen al frente unas personas que si no van a brindar información que hacen al frente, y una conferencia de prensa cuando se hace obviamente es para sustentar lo que se dice, si o sea, simplemente se basan con puras palabras, que es el trasfondo, como que fue la vez pasada en las imágenes donde igualmente se presentó y se hizo un monólogo, y he identificado que ciertas personas que a quienes les han hecho uso de la palabra son simplemente personas que hacen también una labor radial en un programa subvencionado por dinero de la Fundación Comunal y de la Comunidad Campesina. Es evidente que estos son los que le hacen, digamos, la barra, le hacen la publicidad, y por lo tanto no tienen capacidad de poder objetar o cuestionar lo que viene pasando, por ejemplo, en el tema de esta vigencia de poder de la Fundación Comunal Extendida, donde hay un señor
Jimmy Belupo, que ya no tiene la calidad de miembro de la Junta de Comunal, donde ahí la señora Socorro Rubí dice que ya ha manifestado que está desistiendo de su mandato porque se han ampliado irregularmente. La presencia de un señor Segundo Cabrera, que no tiene la calidad de comunero, que es natural del Departamento de la Libertad. O sea, temas puntuales son los que se deben dar, sin embargo están tratando de desviar la situación por otro lado. Luego salen de que están con un proyecto piloto de sal. Todos sabemos en el periodo lluvioso, también las minas de sal, Ricardo Bancayán. Sí. Muy bien, eso es lo que en realidad esto, y de tal manera que también esto, como comunero, ciudadano de Sechura, quisiera que también invoque a la ciudadanía que, y a todos los medios de comunicación, a estar atentos y hacer, ya podemos decir, hacer prevenidos, o cuál sería su manifestación usted, porque en esta oportunidad consideramos que ya no hay libertad de expresión, o sea, ya no podemos hacer presión, o no podemos asistir donde de repente no somos bienvenidos o no somos de su agrado. Yo creo que más bien la libertad de expresión va a llegar hasta donde uno como periodista mismo lo permita, porque de una u otra manera yo creo que esta situación tú por tu parte lo debes denunciar penalmente, porque se está atentando contra la libertad de tu trabajo, se está atentando contra tu integridad física. Y más bien yo invito a los periodistas que estén interesados en el tema de la fundación y la comunidad y el fondo social, más bien que sean más incisivos, porque hay bastante material para investigar y ver toda la corruptela que no solamente está pasando ahí con los dineros de la fundación, sino hay ciertas situaciones como en lo que es registros públicos Piura, donde se están haciendo actos irregulares como esta ampliación de mandato. Mira cómo la prensa, que es el cuarto poder, está llegando a través de otros países a detectar la corrupción que pasa en nuestro país. Yo creo que si aquí la prensa, ustedes, se reúnen y ponen, como decirse, vamos a decidirse a poner el dedo en la llaga de lo que es la fundación y la comunidad, estoy seguro que con la presión social y con el poder que tiene la prensa se va a poder limpiar la comunidad, se va a poder limpiar la fundación, y obviamente lo que tanto se reclama, la transparencia, la democracia, el no maltrato a los comuneros y a la prensa, eso va a llegar. Pero mientras estén esos señores ahí, obviamente que vamos a seguir. Ustedes son, digamos, un ente muy importante. Yo más bien les pido a ustedes que se unan y ayuden a fiscalizar los recursos de nuestra comunidad, de nuestras instituciones, Fernán. Muy bien, Carlos. Interesante el tema, similar, porque le hemos tocado. Muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de tocarlo en mi programa de Diálogo Libre. Inclusive hemos tenido entrevista con la señora Socorro Rumiche de Rumiche, y ella nos ha manifestado temas con mucho detalle. O sea, no te cuenta generalidades, sino con detalles, qué hora fue, qué sucedió, en qué momento fue. Y el tema que sorprendió es que hasta el momento no hay una asamblea para elegir a los nuevos directores de la fundación, pero ellos ya no, se extendieron. Ellos ya cumplieron, ya no deben de estar. En abril terminó su función, pero sin embargo se han extendido hasta enero del 2018. Todas esas son irregularidades y no entiendo por qué no lo esclarecen. A ver, se han extendido su mandato cuando ya ellos debieron culminar. Cada director recibe 4,000 soles. 4,000 soles recibe cada director, o sea, no es poca plata, ¿ah? ¿Eh? 4,000 soles hasta cuando estaba la señora Socorro, dice que ella recibía 4,000 soles, que no era un sueldo, sino que era para todo el tema de su trabajo como parte de la mujer, porque ella fue elegida para el tema de la mujer, y ella se retiró el 16 de agosto del 2016, y sin embargo aparece en esta última resolución con ampliado su mandato cuando ella ya no está. ¿Cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Cómo puede suceder? ¿Y cómo puede estar el Sechurano tan tranquilo, aceptando este tipo de irregularidades? ¿Por qué la Fundación Comunal hasta el momento no nos convoca para, o por lo menos, bueno, que nos convoque, ya no creo que nos convoque con estos últimos actos? Pero ¿por qué no es claro? Así como gastan dinero para programas, para transmitir su información, por favor, ¿qué les cuesta decir la verdad, no? ¿Por qué se han ampliado? Porque ellos dicen que ha visto un error, inscripción y todo lo demás, pero no, señores, cada uno asume su tiempo. A veces yo conversaba con la señora Socorro, disculpa, que no, para terminar la idea. Después de este tema del taller, antes del taller de que salían a Europa, ellos ya se habían ampliado el poder. Se fueron felices. Felices. Y entonces, claro, pues si saben que van a recibir, se van a ir recibiendo 4,000 soles. Claro, y no han ahorrado entonces. Imagínate, ¿no? Todo,
O sea, se presta para muchas cosas. Si yo me pusiera a pensar todo así malo, se presta para muchas cosas. Y entonces, y el señor Elmer Paso Morales, el señor otros directores que también están dentro acompañando, el señor Belopú, que lleva muchos años, demasiados años, y que sin embargo se mantiene en el cargo, y que inclusive la señora Socorro manifiesta en una parte de la entrevista que su presencia fue parte de la división del grupo de Sebastián en esta directiva. Pero son temas que, sin embargo, nadie toca, nadie habla esta ampliación de poder a este enero del 2018, que nos preocupa. ¿Por qué ellos y por qué mejor no una asamblea para elegir a los nuevos directores de la Fundación? Y mucho comunal. Cuidado con ese tipo de asambleas. Allá sabemos cómo también se manejan, aparte de una conferencia de prensa, las asambleas que pretenden realizar también los directivos. Ya sabemos cómo se eligió el último comité electoral y conocemos perfectamente cuál es su estrategia para poder elegir en ese caso su gente, ¿no? Así que no nos quedaría nada extraño de que ellos nuevamente convoquen a una asamblea nuevamente con el carnet comunero. El alcalde provincial, el doctor Armando Arevalo Zeta, está excluido. Pero recuerda, al momento cuando es para escoger cargo de poder, ahí se dividen, porque sabes que todo el mundo quiere tener poder, la gente que está ahí quiere poder tener poder. Entonces, ¿me escoges a mí o te dejo de apoyar? Entonces todo el mundo entra en un tema de división. Yo pienso que en este momento hay muchas cosas que hay que analizarlo fríamente. Ese es un tema muy amplio que creo que sería bueno tocarlo en un tema así, pero conversarlo analíticamente. Muy bien, dentro de todo, también ha manifestado que se viene una marcha. Le queremos pedir disculpas a nuestros televidentes, que en realidad no hemos podido participar de toda la exposición, la conferencia, pero lo cual también invoca la participación del señor consejero regional Marvin Bancayán, que interceda para apoyar a lo que él está tratando de hacer. Pero señores, también quiero decirles, ¿por qué convocarlos cuando hay necesidades? Pero cuando hay una asamblea o hay un taller y se oponen, dicen, no eres comunero, vives en otro lado, eres autoridad en otro lado. No tienes carnet, no estás y la comunidad es autónoma y tú no tienes por qué venir acá, el alcalde, el gobernador, el prefecto, no, el señor consejero. Cuando quisieron participar para la elección del comité electoral, todos los medios de comunicación que ya se conoce, que muchas veces han verbalmente manifiestan y dicen, se manifiestan de una forma que por educación, por lo menos, respetaran a los oyentes o a los televidentes. En última parte vamos a ver la última parte de lo que manifiesta el señor presidente de nuestra comunidad. El territorio de la Fundación Comunal está escrito ya, eso es algo que nosotros lo tenemos escrito, porque el Estado prácticamente era una necesidad porque quería explotar nuestras riquezas. Yo digo, es una viveza, ¿no? Como hoy no necesita explotar riquezas todavía de la comunidad y puede titular los nombres de otros, no lo titula. Pero si hubiera un proyecto importante, se ha puesto que sí lo titularan. Entonces, lo que hoy buscamos es la titularidad del territorio de la comunidad campesina San Martín de Ciura. Si bien es cierto, y te lo he dicho, tenemos los títulos ancestrales y todo, pero necesitamos que esos títulos hoy estén escritos en registros públicos, en la actualidad, para que mañana no venga un tercero que se la dé de vivo y la titule, porque por ahí un mal comunero, lamentablemente hay que decirlo la verdad, acá quienes estamos prácticamente dándole luz verde, esto somos nosotros mismos, porque hay que decir que son comuneros de Sechura, que prácticamente venden un territorio a otro y se van a hacer un contrato de compra y venta ante un juez, el juez lo hace, esa escritura lo elevan a registros públicos y el registrador termina registrándolo. ¿Hay alguna empresa que está interesada en explotar recursos en el territorio de la comunidad? Bueno, en la comunidad campesina San Martín de Sechura, el año pasado sí hubo una empresa, CMP, que quería explotar fosfatos acá por el lado de San Pedro, San Pablo. Y bueno, hicimos unas conversaciones, pero no le dimos luz verde, porque eso es algo que quiero expresarles. Nosotros hemos tomado una decisión. Yo creo que muy buena la explicación que hiciste antes cuando dijiste, yo creo que ese tema lo hubiésemos hecho antes de echar el proyecto Bayobre, no tuviéramos este problema. Señor presidente. Para terminar con la pregunta. Entonces nosotros hemos tomado una decisión. Para poderle dar viabilidad a un proyecto,
tiene que ser rentable y tiene que ser beneficioso para la población, que puede ser uno con un pago justo. Y lo segundo es que la misma comunidad con el inversionista seamos socios y decirle, bueno, ya seamos socios, si el territorio es mío, acá están las riquezas, tú quieres invertir, ven, seamos socios y dejemos andar, y esto va a beneficiar a la población. Y esto que en realidad, como que ahí hemos puesto el pare. Yo por eso les he dicho, en nuestra gestión hasta la fecha no hemos dado ninguna concesión, no le hemos abierto, no hemos dado ningún contrato de inversión de este tipo de minerales, hasta que no sea un pago netamente justo. ¿Qué se puede indicar de la Fundación Comunal anteriormente que ha entregado a American Potas y otros, que como usted dice, ha sido el director de la comunidad, el director de la Fundación no ha sido la comunidad? Por supuesto, lo que pasa es que la concesión de American Potas, lo expliqué, la concesión de American Potas está en el territorio de la Fundación Comunal, no está en la comunidad campesina. Yo he escuchado ahí dirigentes que salen a decir, nosotros hemos defendido a Ñapique, que estaba concesionado por American Potas. Mentira. Ñapique, Ramón, Tres Brazos, nunca han estado en la concesión de American Potas. La concesión de American Potas comienza desde el Peñal, los que conocen seguramente, del Peñal al lado sur. Hernán conoce esa parte. Entonces, de ahí comienza la concesión de la empresa American Potas. Hasta ahorita, ningún expresidente ha liberado ningún metro cuadrado de esta concesión de American Potas. No vengan a decir cosas que no son. Los únicos que hemos logrado a través de un acuerdo como fundación comunal y como empresa, somos nosotros, que a través de un acuerdo estamos liberando todos los humedales, el pozo y las lagunas. Y ese es un acuerdo que hemos hecho nosotros, la fundación comunal, no la comunidad campesina, porque es la institución que prácticamente es dueño del territorio y está dentro de la concesión que lo tiene la empresa American Potas. Señor presidente, una pregunta. Al respecto de mi respuesta a lo que le había preguntado, responde que en la anterior yo no estuve, pero sin embargo sí participé en la anterior conferencia de prensa, lo cual indicaba que una pregunta no fue respondida, la de la señora Silvina Benítez, donde decía si un acuerdo dejaba sin efecto a un artículo legal. A ver, nosotros lo que hemos hecho está regulado dentro del procedimiento de las normas de energía y minas, que establece bien claro que todas las concesiones que da el Estado y que las da y que tiene que ponerse de acuerdo con su comunidad, son válidas. Un acta, un acuerdo, todo el acta está enmarcado dentro de todos los requisitos que pueda adquirir o que puedan ponerse de acuerdo las partes, la empresa y la comunidad. Está enmarcado dentro del tema netamente legal. En aquella conferencia yo le he respondido, yo le he dicho que lo que nosotros hemos hecho, lo que pasa que no le expliqué seguramente detallado, pero dije que lo que nosotros habíamos hecho está marcado netamente dentro de los requisitos que pone el Ministerio de Energía y Minas. No estamos haciendo otra cosa, no estamos inventando algo nuevo, estamos haciendo lo que el propio Ministerio de Energía y Minas dice. ¿Sabes qué? Todas estas acciones que puedas hacer tú con el dueño del terreno son netamente válidas. En el tema de la titulación de las tierras, ¿los comuneros que son posesionarios pueden titular a nombre propio las tierras comunales? Después que se titula todo el territorio de la comunidad, la idea no es titular el territorio de la comunidad campesina y los que están dentro de esa zona, quitarlos y botarlos. No es esa la idea. La idea es que si hoy en día no titulamos el territorio, y por decir Hernán Chunga tiene en Altos Negros un territorio de 200 hectáreas o 100 hectáreas, es un ejemplo que te hago, por decir, el Estado lo concesiona a una minera, vienen, lo titulan y a Hernán Chunga lo van a sacar de ese sector, no va a tener quien lo proteja. Pero si ese territorio va a estar titulado a favor de la comunidad, nadie nos va a poder sacar, y nosotros como comunidad estamos para entregarle el territorio a los comuneros. No es que los vamos a votar, los vamos a proteger. Esa es la intención. Para entregarles en posición. Por supuesto, en posición. Como posicionarios de, la comunidad. Por supuesto, Ahorita, por ejemplo, ahorita decimos, son posesionarios, pero viene una empresa más grande y lo sacan una concesión y como no está titulado, te sacan. No eres posesionario, eres posesionario de nombre. Lamentablemente hay que decirlo. Entonces, esas cosas tenemos que mejorarlas en realidad. Mientras escuchábamos su entrevista, definitivamente nos hemos reído un poco. Respuesta. Nos hemos reído bien porque yo que recuerdo, salvo que esté mal de la... Ustedes recuerdan que me haya contestado la pregunta, jamás me la contestó señor Sebastián, y ha causado un poco de gracia porque al parecer usted no se ha percatado bien de que no me ha respondido esa pregunta, o tal vez no me lo ha respondido detalladamente, dijo, ¿no? Entonces, eso es mentira, no me la contestó. Y volvemos a reiterar que esta acta o este acuerdo que se realizó
definitivamente no deja sin efecto en la resolución ministerial que otorga la concesión de las más de 82 mil hectáreas en beneficio de la empresa Américas Potas. Además, la resolución directoral que habíamos mencionado en su debido momento, no sé si era 1655 de la Autoridad Nacional del Agua, tampoco un acto, un acuerdo, un simple acuerdo, no, adenda, no va a dejar sin efecto esta resolución directoral que otorga o que le da las facilidades el uso de recursos hídricos como es el pozo de Hierba Blanca, Zapallar y otros recursos naturales que obviamente nos verían perjudicados para el tema de proyecto de agua potable y alcantarillado para Sechura, no solo para Sechura sino también para Parachique. Entonces, esa pregunta no fue resuelta, señor Sebastián Espinosa, ya la recién ahorita me puedo dar cuenta de que recién la está respondiendo, pero de una manera que no convence, porque definitivamente algo, un simple acto no va por encima de una resolución ministerial y una resolución directoral. Hay otros temas también que nos parece interesante, por ejemplo, si hablamos del territorio de América Potas, ya que nos hemos metido un poquito en ese tema, a veces pensamos que América, que solamente es Hierba Blanca, el pozo, pero no es el pozo Hierba Blanca, son las lagunas, son el ecosistema, son las otras minerales que se encuentran en esta tierra, hablemos del yeso, de la sal, de almueras, hablemos de atomitas, y que a la larga, eso es porque son 82 mil hectáreas, porque ya saben lo que hay ahí, primero empiezan con el fosfato, ahorita ya están, primero con las almueras fue, ahora con los fosfatos, mañana va a estar yeso, pasado día tumita y... Todo lo que encuentren en el interior o dentro de las áreas concesionadas, obviamente la empresa, en este caso América Potas, va a empezar a explotarla, ¿no? Y ahora, entonces, ¿dónde están ubicadas estas riquezas? En las lagunas, están ubicados al costado de Julián I, Julián II, Julián Grande, Julián Chico, al costado de Hierba Blanca, o sea, prácticamente, y debajo de todo este lugar está el tema de la reserva de agua que son para nuestro futuro. Y como ya lo había mencionado en un primer momento, ¿ustedes creen, a la empresa le conviene tener gran cantidad de agua para desarrollar su proyecto? Necesita más de 2.899.000 metros cúbicos de agua anuales. Y como ya en un primer momento, en una entrevista te había mencionado, es un caudal de bombeo de 117 litros por segundo y el régimen de explotación de 22 horas por día, 6 días de la semana, 12 meses del año. ¿Ustedes creen que a la empresa Américas Potas le conviene excluir de su concesión a los recursos hídricos y traer cisternas de agua? Obviamente no, entonces estamos... es un tema... Polémico, pero que... es técnico y que es bueno que la gente lo sepa. O sea, aquí no se trata de oponer por oponer, se trata de ver las cosas como son, como consta en los documentos que tenemos, porque la comunidad o la fundación, hasta el momento, lo único que nos ha entregado es el acta que cuando firmó en el año 2009, pero no nos muestra, es mal, el acta del 2000, del 26 de abril, lo ha puesto en el Facebook, ni siquiera fue en la conferencia de prensa, ni siquiera ha sido en otro momento donde ha estado en contacto con la prensa. Ni siquiera en ese momento, ya cuando se siente presionado, recién comienza a votar, pero documentos. Pero hay que recordarle. ¿Qué más hay? Hay que recordarle que ese documento, y lo reitero, hay que recordarle que ese documento no ha sido exigencia de comuneros, de comunicación también. Se le exigía, pero nunca lo mostraba. Tuvo que ser filtrado ese documento para que recién ellos salgan a pronunciarse. Hay otra cosa. Bueno, manifestaba que va a exigir al Estado que titule las tierras para que, bueno, recién puedan ejecutar o empezar a explotar las mineras, bueno, en este caso. Pero yo digo una cosa, ¿y por qué esa cara desencajada el día que le suspendieron el taller? O sea, pero se notó en este caso el interés de desarrollar de todas maneras sí o sí este taller. Habiendo una serie de controversias, una serie de cosas que aún no eran esclarecidas, era indignante ver a un grupo decir... América Potas va o que se desarrolle, empiece el taller. Mientras en una parte decían Sechura quiere agua. Sechura quiere agua. Eso me indignó bastante, porque no es posible que dos grupos de sechuranos, uno pensando en sus beneficios o sus intereses y otro pensando en el beneficio de la población. ¿Tú crees, Jorge, tú crees, Hernán, que si en ese caso no hubiera ido el alcalde, tú crees? Ya estuviéramos ahorita con un taller. Exacto. Si no hubiera ido el alcalde, se hubiera desarrollado ese taller y todo hubiera salido a la perfección tal y como lo habían planeado. En ese momento no hubiera de repente cómo decirle al Estado, me titulas
para que recién las empresas pueden empiecen a explotar. Las acciones vienen después de una serie de presiones. Y ahora también viene la otra parte, porque la otra parte es el kit electoral que se han comprado. O sea, ya yo me imagino que ya estas personas están pensando en su futuro político. Pero ya son temas que... Van a quedar como el señor Francisco Ayala, que si, ni siquiera a todos los que le donó, mire, no solo por regalar una mochilita, no solo por regalar unos cuadernos, uno va a obtener un voto, ¿no? Lo que las acciones o lo que venimos realizando es en beneficio de miles y miles de comuneros, y eso es lo que debería de predominar. Entonces, a la población que recibe algún regalo por parte de la comunidad, recíbalo, normal, no hay ningún problema porque es plata de la fundación. Creo que el día de ayer, Hernán, tú lo dijiste, recíbalo porque es parte, es el dinero de la comunidad, de la fundación comunal, y nadie nos puede, no le podemos impedir a alguien que reciba, pero más no que nos que venga conciencia. Exacto, no, se adueñen de nuestra ideología, se adueñen de nuestro pensamiento, se adueñen de nuestra conciencia. Eso jamás. Reciba lo que pueda, reciba lo que quiera, pero pensando en el futuro de nuestros hijos, el agua, que es vital en nuestra vida. Muy bien, ya estamos en la parte final. Bueno, y quiero agradecerle su participación, lo que indicabas, el kit electoral, y hay que manifestarle, le reitero, mucho han manifestado cadáveres políticos en oportunidades. Bueno, quisiera decirle que también pasó a eso el día 6 de junio, porque lo demostró la comunidad que lo repudiaba sus accionares. Sus acciones, hay que decirlo, rectificarlo, sus acciones. Gracias. Muchas gracias, bueno, Hernán, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Hernán. Gracias, Jorge, haber compartido una noche con ustedes. Muchísimas gracias.